Took it from his post and then i put it in the sacred heart post and i also and then um, i know it was on on um, flock notes two times today okay are there some people joining through youtube and facebook is yeah. is done idea Is it Danny or is it Ricardo that's behind the screens today? Ricardo just informed me that he, he will not be able to join us It's um, Tuesday class. Is Danny around? Let me... You're already on live. He, he already put you on live. Let me text Danny really quick. Father Danny is going to send you a text right now. Hi, Joseph. Hi. How are you? Good. Yeah. <laughs> Hi, Father Ben. Yes. Hi. Yes, how are you, Joseph? Good. Beautiful. Thank you for being uh, in our class today. Thank you for coming to class. Mm -hmm. Yeah, Joseph, that's good. Yes. Welcome, everyone. You said that, Danny. Okay. Okay. So, okay. Okay, may we begin our class? Vamos a empezar la clase de hoy um, con una oración, como siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por la oportunidad que tú nos has brindado esta tarde para aprender un poquito más sobre nuestra fe sobre todo lo que significa la vida espiritual, siguiendo las huellas de San José, cuya año estamos viviendo con alegría. Tú eres el que nos ha unido esta noche para que podamos acercarnos a ti y a, a unos y a otros a través de este medio social. Bendícenos. Danos oportunidad para aprender de ti. Danos también la gracia de poder poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Bendice a nuestra iglesia de Sagrado Corazón, sobre todo en esta semana que estamos preparándonos para la fiesta grande de la solemnidad de Sagrado Corazón. Señor, llena a tu pueblo con paz, con alegría, con amor y sigue manifestando tu amor en la vida de todos nosotros. Y a ti, San José, intercede por nosotros. Y a ti, la Santa Virgen María, intercede por nosotros, ahora que rezamos. Dios te salve, María. Llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y al lado de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús en ti confiamos. San José, ora por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, gracias por haber venido esta tarde que estamos reunidos para aprender un poquito más sobre San José y sobre la vida espiritual. Y el tema de esta noche es un tema sencillo, un tema que no es muy, muy teológico, sino también muy práctico. Un, un, un tema que está a nuestro alrededor, porque somos la iglesia y vamos la realidad de cada día como una iglesia. Pero tiene rasgos teológicos, tiene rasgos bíblicos, tiene rasgos prácticos la clase de hoy. Y lo he tutelado San José es santo del tiempo ordinario de la, del año litúrgico. San José es santo de tiempo ordinario del año litúrgico. ¿Qué, ¿Qué quiero lograr con este tema? Primeramente, estamos viviendo en el año de San José. En el segundo lugar, estamos ahora en el tiempo ordinario de la iglesia. El tiempo que no celebramos fiestas tan grandes, pero un tiempo de caminar con Dios. En las cosas mayores, en las cosas pequeñas de nuestra vida de cada día. Este tiempo ordinario se puede mirar en, el, en la oración de Padre nuestro. Cada vez que rezamos la oración de Padre nuestro, ¿qué ocurrió durante el tiempo ordinario de Jesús cuando él estaba andando haciendo el bien? Él oraba y los apóstoles preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Entonces, ellos estaban caminando, haciendo sus cosas. Y en medio de todo eso, Jesús tomaba tiempo para orar. Y cada vez que los apóstoles vieron a su maestro orando, ellos dijeron, enséñanos a orar. Jesús les enseñó la oración o la oración principal de la iglesia, la oración de Padre nuestro el modelo de todas las oraciones. En el Padre Nuestro se puede encontrar todo lo que hagamos en la iglesia como una oración, es una fuente de las enseñanzas, de los aprendizajes, de lo que la iglesia puede aprender de su Dios y aprender de unos y a otros. Donde me hace mucha, mucha gracia en esta oración de Padre Nuestro es no solamente llamando a Dios Padre nuestro de cada día, sino también cuando rezamos diciendo, danos hoy el pan de cada día. Muy interesante. El pan de hoy, el pan de mañana, el pan de cada día. Entonces se puede ver el tiempo ordinario como el tiempo que estamos pidiendo al Señor. Acompáñanos hoy. Acompáñanos en este momento, acompáñanos en lo poco que somos o en lo mucho que podemos lograr. Acompáñanos, danos hoy el pan de cada día. Pero para entender este, uno tiene que volver a preguntarse, la iglesia tiene año litúrgico, que es uno de la, una de las riquezas de la iglesia. Y este se puede mirar, que la iglesia se define en dos, dos maneras. Primeramente la iglesia como el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios es un concepto bíblico, desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, empezando con nuestro papá en la fe, Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta 4. Ahí el Señor llamó a Abraham y su papá era Tera. Él tenía la posesión de muchas tierras. El Señor nos llama. La tierra en el mundo bíblico significa momento humilde. Cuando uno está por la tierra o por el suelo, significa que uno se abandona a sí mismo. Como en el caso de Job, en el libro de Job, él se sentó en el suelo. Es una, una, una idea de abandonarse ante nuestro Dios. Entonces, ese tiempo ordinario, empezando con un hombre que. Es de la familia de alguien que tenía muchas posesiones de las tierras, tema tierra. Entonces, tierra que es la fam eh, eh, el papá de Abraham, el Señor nos llama. Entonces, desde Abraham, ahí tenemos el pueblo de Israel. Pa eh, Abraham era el papá de Isaac. Isaac era el papá de Jacob. Jacob era el papá de 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús llamó a los doce apóstoles construyendo un nuevo pueblo de Dios. Y no se puede hablar de la iglesia sin hacer esta referencia muy importante en el Antiguo Testamento donde el Señor escogió un pueblo concreto que caminaba con él para vivir en su santidad y en su amor. Entonces, una manera de entender la iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo que camina... El pueblo que está en la peregrinación, el pueblo que no ha llegado a su destino, el pueblo que está siempre poniéndose ante su Dios. ese pueblo de Dios, es la iglesia. Otra manera de entender la iglesia es ver la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. La iglesia pertenece a Jesús. En el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 34, cada vez que Jesús murió en la cruz. Porque ese es el sacrificio mayor que Dios hizo entre nosotros, que su hijo murió en la cruz por la vida de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor amó a mundo tanto, por eso entregó su único hijo. Él murió en la cruz. Cada vez que él murió en la cruz, había algo importante que ocurrió. Un soldado. Tomó una lanza, abrió el costado de Jesús. Ahí salió agua y sangre. Agua representaba el bautismo, la sangre representaba de otros seis sacramentos, porque tenemos siete sacramentos en la iglesia. Ahí la iglesia nació del agua y de sangre. Es donde nacimos y viene santo. La fiesta de Pentecostés es una fiesta de manifestación. La iglesia ahora, que nació, está ahora viva. Porque una cosa es que alguien ha nacido, otra cosa es que esta persona demuestra que he nacido. La iglesia reconoció a través de la acción del Espíritu Santo que es una iglesia viva. Es lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Pero el nacimiento propio de la iglesia tuvo lugar en el Viernes Santo, porque la Semana Santa era la semana donde todos los misterios de la salvación tuvo lugar, sobre todo el trío pascual. So, Entonces, no se puede entender lo que es la iglesia sin ir otra vez a la muerte de Jesús, su sufrimiento, su muerte en la cruz. Entonces, nació el cuerpo Místico de Cristo que es la iglesia. Entonces en dos maneras entendemos lo que es la iglesia. Para poder entender lo que vamos a hablar esta noche uno tiene que ver estas dos definiciones o maneras de explicar la iglesia que es? maneras complementarias. no es la iglesia es el pueblo de Dios hoy y mañana va a ser el cuerpo místico no es lo mismo una iglesia que nació, tiene que ser que nació de nuevo en Jesús, que ahora está conectado, muy conectado con su Salvador. Jesús decía en, en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy eh, la viña, ustedes sois eh, samientos. Si permanece en mí, yo permanece en ustedes, van a dar frutos porque sin mí no se puede hacer nada. Entonces el pueblo de Dios no puede hacer nada sin tener esta conexión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la iglesia, como he dicho, tiene muchas riquezas. Una de las riquezas que la iglesia tiene es su identidad, lo que somos. Otra cosa que la iglesia tiene es lo que hagamos. Definiendo que, quién somos. Y luego viviendo en profundidad esta identidad que nos lanza a una misión concreta. Por eso en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo de Dios, hay tres cosas que la iglesia haga para definirnos. Uno es primeramente la liturgia. Es muy presente. No se puede hablar de la iglesia sin hablar de la liturgia. La segunda es lo que llamamos querigma. Hablar de Dios, presentar el mensaje a los demás, evangelizar a otras personas, como estamos haciendo esta noche. A través de las, las clases, estamos evangelizándonos, renovándonos y luego evangelizando a otras personas. La tercera es diaconía, servicio que la iglesia haga, sirviendo a los pobres, sirviendo a los más marginados, lavando los pies de unos a otros, sirviendo en la familia, sirviendo en la, los sitios más necesitados, personas más necesitadas, sirviendo en el mundo público. En el espacio público de la sociedad, llevando la luz, como Jesús nos decía en el Evangelio de hoy, en Mateo, capítulo 5, versículo 13 hasta 14: Ustedes sois, exal de la tierra, ustedes sois, la luz del mundo. Entonces, la iglesia llevando este mensaje. Y también sirviendo a pueblo de Dios. Muy importante. Entonces, la iglesia haga tres cosas. Una es la liturgia, la otra es eh, la querigma y tercer, la tercera es la dioconía. Entonces, vamos a hacer un hincapié en la primera misión de la iglesia, liturgia. En esta liturgia, que es la celebración de los misterios de la salvación, haciendo presente lo que Jesús nos ha dado, sobre todo la Eucaristía que es la suma, la fuente y la suma de la vida cristiana, la liturgia, la Eucaristía. Entonces, en la Iglesia, sigamos un tiempo concreto. Este tiempo es un tiempo de gracia, lo que llamamos Kairos. El mundo vive en el tiempo cronológico. Hoy es eh, martes, mañana miércoles, eh, pasado mañana jueves, hoy es el día 8, mañana 9, eh, el siguiente mañana 10, y se sigue calculando así. Yo tengo este año, mañana, otro día voy a tener este año, el, año el, el tiempo cronológico. Pero el tiempo de la iglesia es un tiempo de caerós. Un tiempo que se calcula desde el punto de vista de la convección, de la salvación, de una nueva vida, de una nueva oportunidad, de acercarme a Dios, de ser una persona nueva, de ser un hombre nuevo o una mujer nueva. Es el tiempo de Kairos, el tiempo de gracia, el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de sí a Dios, el tiempo de compromiso, el tiempo que recibamos la Eucaristía y, la, la Eucaristía y los ot otros sacramentos. Es este el tiempo de Kairos. en este tiempo de Kairos lo dividimos en las siguientes maneras. El año litúrgico empieza con el tiempo de adviento, cuatro semanas de adviento. Ahí empezamos el año de la iglesia, el tiempo de adviento. Y luego se celebra el tiempo de Navidad. Ha nacido el Hijo de Dios. Ese tiempo es muy importante. El Evangelio muy presente es el Evangelio según San Juan, donde nos cuenta sobre el nacimiento del Hijo de Dios. El, eh, y, y también la primera lectura. De, de tiempo de navidad, siempre ex de la carta de San Juan, porque él es un discípulo amado del Señor. Otro tiempo que tenemos es el tiempo ordinario. De, después del bautismo del Señor, se empieza el tiempo ordinario que va a durar por tres semanas o cuatro semanas. Y, y desde ahí entramos en el tiempo santo de cuaresma. Cuaresima nos lleva hasta cinco semanas, y luego la Semana Santa, y luego el tiempo de Pascua, que nos lleva por 50 días, casi siete semanas, el tiempo de Pascua, donde escuchamos en la primera lectura y eh, la lectura eh, del de libro de los Hechos de los Apóstoles, que disfrutamos mucho. Y luego también el Evangelio según San Juan y otros Evangelios. Y cuando se termina el tiempo de Pascua, iniciamos de nuevo el tiempo ordinario de la iglesia. Muy interesante. Y el argumento que yo quiero hacer esta noche es mirar y también argumentar y también um, apoyar mis, um, mis puntos o mis argumentos con cosas concretas. Estoy haciendo este, diciendo que entre todos los santos de la iglesia, yo estoy diciendo que San José representa bien el santo de tiempo ordinario de la iglesia. Es lo que yo quiero afirmar esta noche, que entre todos los santos, San José ese que lleva la bandera de tiempo ordinario de la iglesia. Y este no es muy lejos de mirar, porque en este tiempo ordinario de la iglesia se celebra también tres cosas muy importantes que yo estoy utilizando lo que llamamos en la iglesia siempre sino para poder animar a la gente a vivir su vida en la iglesia, a ser santos en la iglesia, a entregarse un poquito más en la iglesia. En el tiempo ordinario se celebra también tres cosas que a mí me gusta mucho. Uno es celebrar nuestro tiempo, time, talent and treasure. El tiempo, el talento y el tesoro. Muy interesante. En este tiempo de ordinario se puede ver ¿Qué tiempo estoy dando a mi Dios? Porque va a durar 53 semanas, la semana más, el tiempo más largo de la iglesia. Tiene acerca de, no, 34 semanas, porque todo, todo el año son 52 semanas. Y entre ellos, 34 se celebra como el tiempo ordinario de la iglesia. Es muy interesante. Y recordemos que el tiempo de la iglesia, ordinario de la iglesia, es como una puente. Primero empezamos después de Navidad para unirnos con el tiempo de cuaresma y de Pascua. Y luego, después de Pascua, el tiempo ordinario. Entonces, es un tiempo de construir puentes. Puentes entre el cielo y la tierra. Personas pequeñitos y personas grandes. Es lo que el tiempo ordinario representa porque es un tiempo donde, en cada día, podemos ver el amor, la grandeza, la misericordia de nuestro querido dios. ahora bien, san josé lo he dicho, representa un santo que, que lleva la bandera de tiempo ordinario de la iglesia porque, primeramente, yo he explicado en una, en, en, aquí, y también durante la hora santa que San José el color de vesti su vestido es belde. Si tú vayas a la iglesia ahora el color que tenemos en el altar es belde. Aquí también en este lo que tenemos en la iglesia José lleva el color verde. ¿Qué significa el color verde? El color verde significa vida, significa ordinario, significa también humildad. Verde es un color de vegetación, de humildad, de vida. Es algo, un color que da vida. Recordamos que si vamos a los médicos, si no tenemos mucho. Um, uh, como se dice? Uh, Ion, nos van a decir: Coma las cosas verdes, vegetales. Hoy hay personas que no comen carne, viven de vegetales. Muy interesante. Cada día ellos comen. Y si tú no tienes colores verdes en tu comida, vas a sufrir. Es el signo de la vida, es el signo de humildad, es el signo de la tierra, es el signo de una, un, un, un mundo, un ambiente muy, muy uh, que da la vida. Muy interesante. Ecología, el verde, es la ropa de San José. Ahora, en eh, el verde, ese tiempo ordinario de la iglesia, lo que llevamos, recordamos, se, se lleva eh, ino, lo que llamamos el color blanca, blanco y eh, oro durante Navidad, durante Pascua, un color que representa pureza, un color que representa la resurrección, un color que representa nacimiento. Azul, eh, eh, es el color blanco, muy importante. Durante Cuarísima y, y Adviento, un color morado. Es el color de esperar. Es un color de que todo va a salir bien. Es un color, cuando se utiliza el color morado, es un color también de decirnos que Señor, nos ayuda. En África es un color de duelo. Cuando mueren las personas en mi país, en el continente africano, utilizamos la morada. Aquí se utiliza eh, blanco porque es un color de la resurrección. Pero este es un color de duelo, un color de espera, un color de que algo mejor vendrá. Cuando uno está de duelo, eh, este es lo que tenemos que entender. Esta persona está diciendo algo. Mejor vendrá. Cuando estamos de duelo, cuando muere alguien, significa que en lo que estamos sin sintiendo, algo bueno va a salir. Esta persona va a llegar al cielo. Por eso Jesús decía en Mateo 5, 4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Entonces, el duelo en sí mismo es una puerta para una vida buena. Muy interesante. Las lágrimas no terminan. Y en lágrimas, digamos, es un camino para cosas mejores. Y luego rojo significa sacrificio, significa ofrecimiento, significa muerte, significa también um, entrega. Pero entonces, en el color verde que utilizamos en el tiempo ordinario, podemos ver San José. Cada vez que tú estás ahora llevando ino, ino color verde como tu ve, um, vestidura o estás comiendo vegetales, recuerda San José. Dile, San José, intercede por mí, porque ese tiempo ordinario el tiempo de San José. Cada vez que estés preparando comida, llama a San José, porque Él representa las cosas ordinarias. Danos hoy el pan de cada día. Recuerda San José, cuando rezamos el Padre nuestro. Entonces, tiempo ordinario también, ese tiempo sin prisa y sin pausa. Si tú puedes un poco hacer una sumación, un sumario, digamos, de la vida de San José. Su vida se puede resumir en esta frase. Sin prisa, sin pausa. Él no tenía prisa de despedirse de la Santísima Virgen María. Él estaba contemplando. El tiempo ordinario no es un tiempo de rush, no rush hour. No es un tiempo de mucha prisa. No es un tiempo de freeway 15. Es un tiempo de caminar en las calles, de disfrutar la, el ambiente, la ecología. No es un tiempo de acelerar, es un tiempo de ir sin prisa y sin pausa. Si tú leas el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta, hasta 25, tú veas un hombre que vivía una vida sin prisa, sin pausa. Estaba en el camino cada vez que él recibió el mensaje del ángel. La Sagrada Escritura decía que él actuó, cumplió lo que le, el ángel le ha dicho, tanto en el nacimiento de Jesús como cuando nació el hijo de Dios y los enemigos querían matar el hijo de Dios, el niño de Belén, nuestro Salvador. El niño Dios, San José recibió un mensaje del ángel. Él puso en camino enseguida con la, con la Santísima Virgen María y el niño para irse a Egipcio. Y cada vez que están en Egipcio se terminó la cultura de la muerte. El ángel llegó diciéndole, regresa a tu país. Regresa a Nazaret, porque el niño va a ser llamado en Nazareno. Él, enseguida regresó, sin prisa, sin pausa. Él estaba en el camino siempre, caminando, San José. So, entonces es muy importante que la lectura del de Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 hasta 25, como he dicho, es una lectura obligatoria en este tiempo, o este año de San José. Allí encontramos a José y como un hombre ordinario que vivía en el tiempo ordinario, que tenía mucho enchufe con las cosas ordinarias. Y ese tiempo de celebrar lo grande y lo pequeño. Mientras que José estaba, hay personas muy grandes en este tiempo. Si tú leas Lucas capítulo 2, tú vas a ver una historia de personas. Cuando Jesús iba a, a nacer, la Sagrada Escritura puso hombres muy entrañables en aquel tiempo, muy poderosos. En el contexto del nacimiento de Jesús, si leemos el Evangelio según San Lucas capítulo 2, Tú vas a ver eh, lo que a partir de versículo 1, personas grandes y personas pequeñitos, conviviendo. José era una, un, una puente para unir lo grande y lo pequeño. Personas grandes, ciudades grandes y ciudades pequeñitas. Muy interesante. Los santos y los pecadores. Los hombres más violentos y los hombres pacíficos. José Unía. Y unía. ellos se encontraron los más grandes y los pastores pequeñitos, humildes, que no tienen mucho. En Lucas, capítulo 2, versículo 1. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto. Que ordenaba a todos a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizando, siendo Quirino, gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Judía, a la ciudad de David en Judía llamada Belén. Pertenece a la casa y familia de, de David y inscribíse con María, su esposa, que estaba embarazada. Y, y, y en el versículo 9 también, eh, están, eh, estando ellos ahí, le llegó la hora de parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaba oportunos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presente, presentó la gloria de Dios, los secó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Muy interesante. Había grandes hombres, herodes, quirinos, y había pastores pequeñitos. Había hombres de la tierra, había ángeles. Muy interesante. Que nuestra vida aquí no es solamente una, una vida con seres humanos. Ángeles moran entre nosotros y es muy importante. Entonces no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. San José es el puente de lo grande y lo pequeño. Se juntan personas muy violentas y personas pacíficas. Que están atentos. Y escucharon la voz de los, de los ángeles que llegaron. Y los ángeles no hablaban con Herodes. Nunca. Hablaban con hombres sencillos. Con los más pequeñitos. Con José. Con los pastores. Con la Santísima Virgen María. Los ángeles hablaban. Pero nunca hablaban con Herodes. Queridos, estas personas tan sobresalientes en el mundo político, en el mundo de engaño, en el mundo de destrucción, en el mundo de comercio, ilegales, no apreciaron a ellos. Pero con personas sencillas, Los Ángeles hablaron. So, San José es un puente para que podamos también valorar mucho este tiempo. Eh, ordinario de la iglesia. Ese tiempo de evangelización, San José es un modelo de la evangelización. No con palabras, sino con obras. Él no hablaba. No hablaba. San Francisco de Asís decía: evangeliza siempre, predica siempre. Cuando es necesario, utiliza palabras. Pero evangeliza siempre. San José es el tiempo de eh, eh, la persona de tiempo ordinario, el tiempo que no hablamos mucho, pero actuamos ma, ma, más. El tiempo que podemos llorar con los que lloran y alegrarnos con los que alegran. El tiempo de presencia. Tu presencia es suficiente de ministerio de presencia, la evangelización desde presencia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los niños que estaban recibiendo su comunión you know, durante ese fin de semana. O cuando hagamos primeras comuniones. Cecilia les llamó con sus nombres. Ellos contestaron, aquí estoy, Señor. Basta. No tienen más palabras. Estoy aquí. Aquí estoy, Señor. Es un momento de, de, de evangelizar con nuestras obras. De ver las cosas que no están... Y tú vayas arreglarlo. Puede ser una flor en la iglesia. Tú estás en tu, en, en, donde tú estás sentado en tu banca y tú veas algo que no está bien. Tú puedes decir, voy a corregir, voy a hacer, voy a poner agua. ¿No? Allí, en las plantas. Voy, ¿no? Voy a poner agua. You know, allí, in, allí, in, in, in o okay, que tú vayas y tú veas que hay sitios que no están muy, muy you know, bien ahí, uh, y, 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 todo está creciendo mucho, las hierbas y todo, tú puedes decir, mi marido y mi familia, vamos en la iglesia este fin de semana a hacer un labor. No es llamar a la oficina, porque este no está bien, porque no está, no, no? Ta, 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 ta. no, 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 tú puedes decir, mí y mi familia. Vamos a hacer algo este fin de semana para la iglesia. Vamos a hacer un labor, vamos a nuestras industrias eh, trabajos, pero este fin de semana vamos a dedicarlo. Los niños están ahora de vacaciones, pueden venir a hacer un algo pequeño para la iglesia. Cuando se limpia la iglesia mi familia, mi marido que no ha entrado en la iglesia no, no le gusta orar a menos le gusta trabajar, entonces que se trabaja y poco a poco empieza de aprender a aprender a orar pero se puede empezar ayudando poco a poco en las cosas pequeñitas sin palabras, sin predicar sin ser sacerdote desde el altar sino desde la banca, uno empieza a hacer algo para nuestro Dios. Ese fin de semana, algunas personas malas destruyeron la imagen de la Santísima Virgen María. Tú puedes decir, voy a mirar con mis ojos lo que ha ocurrido. No es eso, oh, esto es para la oficina, es para los sacerdotes, es para uh, uh, los que trabajan. No, no. Tú puedes ir a decir, ¿qué podemos hacer? Muy interesante. Entonces, es lo que se habla. Entonces, se, el silencio. Es una manera de predicar, de evangelizar. Madre Teresa de Cacata decía: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es ese vicio. Y yo he com com complementado lo que Madre Teresa decía y con lo, lo que yo he añadido: el fruto de servicio es la sanación. Muy interesante. Desde el silencio, a la oración, desde la oración a la fe, desde la fe al amor, desde el amor al servicio, desde el servicio a la sanación. Uno empieza de practicar la espiritualidad de San José. Es la espiritualidad de no... De, 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 la espiritualidad de hacer cosas pequeñitas con grandes amores. Santa Teresa de Niño Jesús decía, haga Cosa pequeña, pero con gran amor. Ese es el secreto. San José es un modelo de servir en la iglesia, de servir y de vivir en la iglesia. Él obedeció, obedeció el magisterio, él obedeció a nuestro Dios. Y nosotros nos corresponde a obedecer el magisterio de la iglesia. Hay mucha gente que están peleando con el Papa Francisco. En vez de orar por Papa Francisco, ellos están peleando con él indirectamente. No da caso lo que habla el Papa, ni los obispos, ni sus sacerdotes. Entonces, obedecer, José obedecía es muy importante en la vida espiritual en este tiempo ordinario de la iglesia. Aceptar la voluntad de Dios a veces es muy difícil. José aceptó la voluntad de nuestro Dios. Aceptar esta voluntad de Dios es muy importante para el tiempo ordinario. Y en todo lo que hagamos en la familia, en la escuela, en, en las escuelas, en el trabajo, hacer que Dios me ha dicho. Si Dios lo ha dicho, Dios me da la gracia de ponerlo a práctico. Cumplir las, los deberes, los niños, you know, los, los, los papas, padres de, la, de los niño, niños de primera comunión. Y you no know, los deberes que nos manda la iglesia. Enseñar a los niños. Por ejemplo, ahora hay todavía eh, muchos niños para recibir la comunión. Los que han recibido han hecho bien, pero se puede mejorar un poquito, diciéndoles que tienen que contestar. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué significa amén? Yo creo. Estoy de acuerdo. Sé que es Jesús. Entonces los niños pueden entender un poquito más a través de los papás. Porque los corresponde a ustedes hacer los primeros catequistas de vuestros hijos. Entonces uno tiene que aprender para ayudar a los niños. Para ayudar a las personas que pueden. Y vivir en la compañía de Jesús y María. San José vivía en la compañía de Jesús y María. Es lo nuestro durante el tiempo ordinario, Jesús y María. Y con nuestra humildad, no necesitamos grandes cosas para acercarnos a Jesús y María. Protocolos en que se tienen que tener en el mundo de político para visitar al presidente de este país. Tengo que cumplir con muchos protocolos. Pero para llegar a mi Dios, el protocolo que tengo que cumplir es mi presencia. Señor, estoy aquí, aquí estoy para hacer tu voluntad. La Santa Virgen María lo captó muy bien. Aquí estoy, la esclava del Señor. Hágase mi seguimiento en tu palabra. Todos los santos tienen su lema, la manera que acercaron a Jesús. Aquí estoy, un pecador. No soy digno de venir en tu presencia, pero aquí estoy. Dime lo que quieres, Señor. Estoy aquí para servirte, mi Dios. Tú eres mi papá, tú eres mi Dios. Entonces, uno tiene que tener este también para poder, como la Santísima Virgen María, you know, y, y, y que decía así al Señor, y Jesús, que decía así a su papá y la voluntad de su papá. Pero lo que necesitamos es quedar en la presencia de Dios. Ahí también. En el Santísimo, los, los, los jueves tenemos hora santa, seis y media a siete y media, cada jueves. Y luego también tenemos exposición de Santísimo los martes y los viernes, de ocho y media después la Santa Misa, de la mañana hasta doce de mediodía. Uno puede venir, aunque uno trabaja, uno puede también, porque está también eh, lo, lo, lo hagamos a través de Zoom, uno puede también abrirlo. Y hacer un comentario. Gracias, Jesús. La familia eh, 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 y, y no, eh, Lilia y su familia están diciendo gracias, Jesús, por sanarnos. Eh, la familia de, de Torre, la familia Ramírez, la familia Adriezan. y no pueden decir, y no, Señor, la familia Guerra, y no pueden decir, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por hacerte presente. En nosotros entonces se puede se puede hablar con dios en la presencia de dios en then una manera de en san José, encontramos una manera de evangelizar o de entender el evangelio And, por ejemplo va a ser un tema que yo voy eh, 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 que yo voy a hablar en, en, le, en la siguiente clase con ustedes, San José como un hombre de la Sagrada Escritura. La gente van a reír de Parreven porque él no hablaba. ¿Cómo lo voy a decir que él es un hombre de Sagrada Escritura? Yo voy a, ver, a, a enseñar cómo se puede leer la Biblia a través de los ojos de San José. Esa es la clase que vamos a tener en el futuro. I mean, en la siguiente clase. Pero en San José se entiende un poquito más la Sagrada Escritura. Los voy a explicar este en la siguiente clase. Por ejemplo, ahora que estamos leyendo en le, e, e durante la semana, el e, e Salmón de la Montaña, uno puede leer las bienaventuranzas y viendo a San José en las ocho bienaventuranzas. Dichosos los pobres del Espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que... Eh, la, la, la pureza de corazón porque verán a Dios. Dios los, los que tienen hambre de Dios serán satisfe, satisfechados. Eh, dichosos los que obran por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, lo vamos a mirar en San José, que San José puede constituir una llave importante para leer la Sagrada Escritura que él es un hombre de la Sagrada Escritura. Yo lo voy a, 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 a llevar a cabo en, 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 en la clase siguiente. Entonces, en San José también se puede entender personas bíblicos. No se puede hablar de David sin hacer referencia a San José. No se puede entender todo you know, el trabajo de Abraham sin hablar de San José del Nuevo Testamento. No se puede hablar you know, de San José. Eh, José de, de Antiguo Testamento, se nace una referencia a José del Nuevo Testamento. Entonces, es eh, eh, así se puede empezar de ver cómo nuestro Dios nos da un regalo you no know, a conocer a San José. Como el tiempo ordinario, eh, la familia es un, un lugar más ordinario. Uno llega a la familia, tú no tienes que, you ¿no? Know, presentarse muy profesional en la familia. No, la familia no es el sitio de profesionalidad. Tú estás ahí. Tú puedes, y no nosotros, y nos siego en la cuando yo era seminarista, y en, en, en frente de mi mamá, yo puedo quitar mi, mi camisa porque tengo, y no otro, y en presencia de mi mamá, yo puedo decir, yo puedo decir, estoy muy hambriento, dame comida, de comer, y no, este yo no puedo decirlo fuera, fuera la casa. Mamá, por favor, dame comida. No sé, no, podemos hacer chistes en la familia, podemos hacer bromas. Y no, uno puede decir, mamá, no, a mí no me gusta tu pelo, yo no puedo tocar el pelo de otra mujer, pero yo puedo tocar el pelo de mi mamá. Entonces la familia no se puede empezar de, de, de ser muy profesional. ¿Cómo podemos utilizar San José para evangelizar a la familia? Donde hay entendimiento, comprensión. Amor, fidelidad, hasta respeto también, pero en la familia no hay necesidad de ser un, profe, una, un profesional, sino de vivir una vida más entrañable, de llorar. Uno regresa de trabajo y se llora en, 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 en los hombros, en, 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 en hombros de su marido, o el marido llorando en los hombros de su mujer. Y no, estas cosas son muy entrañables, que se puede aprender en San José. Y entender eh, también el mundo con los ojos de San José, lo vamos a practicar en el futuro. ¿Cómo podemos vivir en el mundo hoy? con los ojos de San José. Entonces hay muchas cosas que se pueden hablar de San José en ese tiempo ordinario de la iglesia. Recordamos que ese tiempo de acercarnos a Dios es el tiempo que no vamos a tener muchas fiestas como Semana Santa, como Navidad, como el tiempo de Pascua, como Pentecostés. No, ese tiempo con una vestidura eh, y no verde para caminar con nuestro Dios en la iglesia a partir de este domingo va a ser vestidura verde pero en nuestra iglesia no vamos a tener verde este fin de semana porque es nuestra fiesta pero en dos semanas empezamos con you know, durante los domingos pero ahora en, 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 en los días de los días de la semana estamos utilizando verde pero este domingo, fin de semana, porque es la fiesta de Sagrado Corazón, vamos a utilizar you know, um, oro o blanco, pero en el fin de semana que viene, verde, durante la semana, como esta semana, hoy la vestidura era verde, porque hemos entrado en el tiempo ordinario de la iglesia. Entonces, cada vez que llegamos a misa, recordamos a San José, cada vez que vemos a los sacerdotes llevando una vestidura verde. Pensamos en San José. Cada vez que vemos el altar vestido con verde recordamos a San José. Y podemos decir: San José, intercede por nosotros. San José, ayúdanos. San José, eh, ay, eh, protégenos. San José, ora por nosotros. San José, sea nuestro amigo. San José, ayúdanos como tú ayudaste a Jesús. San José, enséñanos cómo se puede utilizar la, las you know, cosas pequeñitas para construir cosas grandes. San José, danos tu corazón, ayúdanos a tener el mismo corazón contigo. San José, humilde, danos, ayúdanos a ser personas humildes. Que Dios nos bendiga y si hay preguntas, comentarios, podemos llevarlos a cabo ahora. Gracias. Gracias, padre. Muy interesante. ¿Quién, gusta, uh, ¿Quién tiene un comentario o gusta compartir lo que aprendieron hoy? ¿Alguien? Carla. Uh, sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Un gusto volver a estar con ustedes en este martes. Este, y más aprendiendo de San José. Me gustó lo que al último comentaba, bueno, primeramente eh, cómo nos explicó los colores de, de la iglesia, o del tiempo ordinario, del tiempo de Adviento, del tiempo de Pascua, uh, los diferentes, ¿verdad? Como la iglesia tiene sus tiempos y qué significa cada color. Pero lo que me gustó fue ahorita al final, como dice, que cada vez que ahora lleguemos a misa y veamos al sacerdote vestido de verde, nos acordemos de San José. Ver el altar vestido de verde, nos acordemos de San José. Y pedirle, ¿verdad? A San José, dame un corazón humilde como el tuyo. Ayúdame a orar como tú oraste. Ayúdame a ser um, uh, más. Uh, como dijo? Ayúdanos a. Ay, no veo, me van a creer. Intercede por nosotros. Ora por nosotros. So, todo eso. Uh, es bonito y podemos enseñárselos a nuestros hijos y más ahorita que van a recibir la primera comunión, aunque como dice el padre, este fin de semana, por ser la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pues va a estar todo vestido de oro y blanco. Yeah. Pero qué bonito, porque el tiempo ordinario, pues dice él, dura 34 semanas, padre. Sí. 34 semanas, entonces okay. es el tiempo más largo. Yes. Y pues va a representar a San José con ese color verde. Entonces tenemos mucho tiempo para encomendarnos a San José, para rezar con San José, para vivir una vida más como San José y pedirle que interceda por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos y por cada día y por todo el mundo, por, por el mundo, por lo, todos los jóvenes del mundo. Así es que muchas gracias, padre B. Ok, gracias. Eh. Gracias por todo lo que aprendimos ahora. Yo aprendí mucho. Muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias. Carla, gracias. gracias. Muchas gracias, Carla. ¿Quién más tiene un comentario o quiere compartir lo que aprendió hoy? ¿O una pregunta? ¿Alguien más? No les dé vergüenza. Dani, ¿no hay alguien en el, en el Facebook o YouTube que tiene una pregunta o comentario? Dani, ¿nos oye? Estoy revisando ahorita YouTube y. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes, Lidia, ¿cómo está? Muy bien, bendecida, gracias a Dios. ¿Tiene un comentario? Solamente quería preguntarle acerca de, de, de la hora santa eh, por Zoom. Dijo el padre que también lo están dando. Bueno, um, well, estamos transmitiéndole por Zoom, pero la gente llega, mucha gente llega. Entonces uno, los jueves pueden llegar de seis y media a siete y media. Es muy seguro venir a la iglesia. La iglesia tiene, you know, eh, todos los um, arreglos de que, nos presenta el mundo de la salud y de la diócesis. Entonces, llegando a la iglesia no es un peligro ahora. Entonces, uno puede llegar, pero los que no pueden llegar, por cualquier razón, estamos transmitiendo también la hora santa. ¿Y cómo me puedo entrar a la página de Zoom? ¿Me tengo que registrar también? Cecilia, ¿cómo la gente puede... Puede además meterse en la Facebook. ¿A Facebook? A Facebook. Por okay. la, la Sacred Heart RC en Facebook. Ok. Muchas gracias. Gracias, hermana. Que Dios los bendiga. Igualmente, hermana. Gracias. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguien más tiene una pregunta? O ya no te tengas vergüenza. Habla, aunque sea en inglés. Podemos también contestar. Porque tu pregunta. Tu pregunta es importante para nosotros. Nos ayuda a aprender un poquito más. O las preguntas son importantes. Nos ayuda a aprender un poquito más. Uh -huh. Por ahorita no hay ningún comentario o pregunta en el Facebook ni en el YouTube, padre. Ok. Ahorita todavía no. Pero ¿alguien más tiene algo que quieren compartir o, o, o qué les gustó más de la plática? Bueno, padre, yo creo que esto ya es todo. Ok, muy bien. Gracias a los que han llegado en este día. Es muy interesante, you know, conociendo a San José, conociendo la vida espiritual, porque uno ama más cuando tú conoces mejor, you know, y tú vas a amar. Y, y en las relaciones también, en la familia, y cuando uno está conociendo a un amigo o una amiga, cuando tú conoces a esa persona, el amor se crezca. So, cuando conocemos más a Dios... Al, todo lo que significa las, la, las enseñanzas de la iglesia amamos la iglesia más y más y amamos a la vida espiritual amamos a los santos más y más entonces es importante la clase que estamos dando para poder aprender entonces es una llamada de Dios y ustedes que han venido son como discípulos los que quieren escuchar a nuestro Dios todos nosotros estamos aprendiendo de ustedes yo aprendo día tras día día tras día y este me llena también con gusto y con alegría esto Estoy sumamente agradecido a todos ustedes por haber llegado a la clase de hoy. Y se puede también y no pasar la voz diciendo a la gente, estas clases también son para todos nosotros, toda la iglesia de Sagrado Corazón, la comunidad hispana, es, es una clase para todos. Pero, pero sigamos orando que la gente pueda tener este tiempo de aprender sobre su fe, porque si no aprende de su fe cómo va a amar más a nuestro Dios, cómo va a poder um, defenderse en el mundo de hoy, cómo, va a, cómo uno va a explicar sobre el matrimonio, porque, cómo uno va a ayudar a las jóvenes a entender que e, 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 estos temas de transgenda y todo eso no viene de propio conocimiento, viene de algunas equivocaciones. Y este ayuda mucho, pero con amor, se puede decir, con amor se puede explicar, no con y no condenación, pero con amor. Poco a poco empiezan de, de decir, wow, yo no sabía, pero Dios me está ayudando. So vamos a concluir con una oración. ¿Quién va a, a orar por nosotros y yo voy a dar la bendición? Padre, antes de la bendición, Lilia Muñoz le dice, solo quiero... Dales infinitas gracias por estas tan hermosas clases que nos ha enseñado tanto de Dios. Dios lo bendiga. Gracias, eh, Lilia. Gracias a eh, todos. Gracias, Padre. Gracias, eh, gracias en a... una pre Una pregunta más, ya que Padre Ben insiste ah. mucho en que conozcamos más. ¿Cuántos años tenía San José cuando se desposó con la Virgen María? Bueno, con María. Ya, yeah, es, tú, um, y, y, um, nosotros sabemos que nos han dicho que todo lo que ocurrió, um, por ejemplo, las ánimas Virgen María, nadie sabe qué edad concreta, ¿Sí? pero, pero es una... Okay. So, entonces, estos detalles no nos da la iglesia o la sagrada escritura, pero uno puede decir que él es una persona madura. Y no, preparándose para casarse. No es tan mayor que la gente piensa, pero recordamos también que él tiene una misión. Él no estuvo cuando murió su hijo Jesús, porque Él hubiera luchado, Él hubiera defendido, él puede, porque y no, so el Señor sabe, y Él murió entre Jesús, y no, en la presencia de Jesús y María. Por eso Él es patrono de la muerte buena. You know, es, so, entonces, eh, como estamos diciendo, el tiempo de Dios, los pensamientos de Dios completamente es diferente de nosotros. Entonces, la manera que miramos cuántos años tiene, como calculamos ahora, no significa mucho en la historia de la salvación. Es lo que yo quiero añadir. Porque el misterio que celebramos es más grande que la, la calculación que podemos tener. Ya, es, es algo muy... Lo que es más entrañable es lo más invisible. En, en, cuando Cada domingo cuando rezamos, eh, credo, lo visible y lo invisible. La gente se en, engancha más en lo visible, pero lo invisible es más profundo. Y este nos lleva a Dios. Ya. Ya. Amén. Amén. Gloria Ramiro, si no hablas español o inglés. Gracias. Gracias, Padre. Okay, gracias. Yeah. Okay. Que Dios sigue bendiciendo a todos nosotros y sigue manifestando su amor a la vida de todos nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿quién lo va a tocar la oración? Uh, Carla, do ¿you want to say prayers? Sí, está bien. Uh, okay. uh, Quieren rezar conmigo. Estoy aquí en la clase del Padre Ben. Okay. Llegaron todas mis niñas. Este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por todo lo que hemos aprendido. Para que sigas iluminando al Padre, B, lo sigas guiando con esos conocimientos, con este carisma que Él tiene, con el cual nos guía, nos habla, nos enseña más de Dios, nos, nos ayuda a tener hambre de Dios a conocer más sobre Él, sobre, sobre San José, en este año en el que es dedicado a Él, a la vida, al amor, a la esperanza, a querer inculcar este amor y este aquí estoy a nuestros hijos que pr próximamente van a recibir su primera comunión. Van a hacer ese sí, ese aquí estoy, Señor, para recibirte. Ese primer paso para entrar en la vida más en comunión con Cristo y nunca separarse de Él. Que nuestros hijos, ahora que reciben su primera comunión, ese primer día siga siendo ese anhelo por seguir siendo esa primera vez. Que esa primera vez nunca termine hasta el día de su muerte. Que, que esa comunión los lleve al cielo, así como a nuestro beato carlo acuti que esa comunión sea esa, esa autopista para llegar al cielo entonces en esta noche en que estamos en el año en el año de, de nuestro padre san josé pues me permito hacer la oración del santo padre a san josé salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. El Señor, esté con todos ustedes y con su espíritu que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y de toda, y todos los miembros de vuestras familias. En nombre de Padre, padre y del de Dios, Hijo, del Espíritu, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Gracias. Carla, gracias por esta oración tan entrañable. Gracias, Cecilia. Gracias. Amén, gracias, Daniel, Gracias, gracias a todos los que nos han acompañado. Joseph, gracias. No, gracias a usted, padre. Gracias. Una pregunta.